La endoscopia de columna es una auténtica revolución en la cirugía de columna. La endoscopia de columna nos permite eh, operar al paciente de su patología de columna a través de una incisión de tan solo 8 milímetros. 8 milímetros es el diámetro de un bolígrafo convencional tipo PIC. Eh, esto nos permite que el posoperatorio sea mínimamente doloroso, que esté en el hospital prácticamente ni siquiera haciendo noche. Que la recuperación funcional sea muy rápida, que la reincorporación laboral y deportiva sea muy temprana y que el índice de complicaciones sea muy bajo. Dejamos atrás esa sensación y ese estigma de que la cirugía de columna es muy agresiva, un operatorio muy doloroso, para cambiarlo a una cirugía mínimamente invasiva, mínimamente dolorosa, y con una recuperación muy rápida. Se tiene que ir mejorando la formación. Nosotros somos pioneros en la en cirugía endoscópica de columna, somos uno de los centros de referencia nacional en la formación de cirujanos y también somos centro de referencia en la recepción de pacientes que se quieren operar de endoscopia con nosotros. De ahí la importancia de realización de este tipo de cursos que nos permitirá que cada vez sean más los cirujanos que puedan ofrecer esta técnica que tantas ventajas ofrece a sobre los pacientes y que esta técnica se acabe desarrollando y extendiendo como se ha extendido en otras localizaciones, como hemos comentado, tanto en la rodilla o en el hombro o similar. Este curso es el primer curso integral de endoscopia de columna, es decir, afronta tres tipos de aprendizaje. Ayer hicimos dos cirugías en directo en el que abordamos los dos tipos de cirugía endoscópica que se puede realizar, transforaminal e interlaminar. Hoy por la mañana hemos dado unas charlas teóricas para que, digamos, refrescar conceptos sobre la, la técnica quirúrgica, para que los cirujanos digamos, estén formados y no tengan ningún tipo de duda a nivel de procedimiento. Y ahora vamos a proceder a hacer la práctica sobre unos simuladores virtuales que reproducen perfectamente la anatomía de un paciente vivo. Sangran, responden a la tensión de los tejidos como un paciente vivo y tienen hernia discal como uno. Es decir, el cirujano va a resolver un caso como si fuera un paciente vivo y va a salir de este curso con los conceptos para poder luego ya desarrollar en sus hospitales la técnica sin tener ningún tipo de, compl de complicación.